Una semana más, Punta Tacón. Hoy nos desplazamos hasta Lotus Madrid. Estamos rodeados de numerosas joyas. Hemos quedado con Rafa Cif, el jefe de producto de la legendaria revista Autoedo Sport. Bueno, Rafa, ¿cómo empieza todo? Cuéntanos desde Rebobinamos hasta que eras niño, cuéntanos cómo empieza la aventura en el motor. Bueno, pues de niño hay que empezar obligatoriamente por hablar de mi padre. Mi padre fue un piloto profesional de automovilismo, de rallies, que entre otras cosas pues que hizo un séptimo puesto en Portugal, fue el primer vigués en ganar el rally Rías Bajas y tiene un palmarés muy grande. Y entonces yo de niño pues qué creía, que pues un poco que todos los padres eran así, porque mi padre se movía en un entorno de mucha gente de competición y yo como niño pues me veía rodeado de coches, pues pensando que eso era lo más normal del mundo. Pero sin embargo la afición en mí no caló hasta el momento en el que yo me saco el carnet de conducir con 18 años. Antes eso era que estaba a mi alrededor, cuando me ponen un volante en las manos, digo, esto es lo mío. Entonces empiezo a hacer cursos de conducción y pronto empiezo también a iniciarme en la competición. Y así un poco empezó todo. Todos tenemos un padrino, evidentemente en tu caso es tu padre. Cuéntanos cómo influyó a la hora de que despegaras en tu trayectoria profesional. Bueno, pues además de conocer todo el mundo de la competición a través de mi padre, pues yo cuando hice el desafío Peugeot en Galicia, corrí unos cuantos rallies, eso era lo que me gustaba, y entonces mi padre no solo era piloto, él también era periodista de motor. Entonces cuando veo que empiezo a tener conocimientos de competición y a saber lo que son los coches, veo que esa es la profesión que más me gustaría en la vida. Entonces pues me lo encontré todo en casa. Entonces empiezo con él, empezamos a escribir en el Faro de Vigo, el diario más antiguo de España. Después seguimos evolucionando y con su liderazgo empezamos a hacer dos revistas, una de coches y otra de competición, que llegan a venderse en toda España. Y yo empecé con él a trabajar codo con codo. Después pronto llegó la crisis del sector, entonces parece que las revistas pequeñas ya no tenían hueco en el mercado, entonces ahí llega un momento muy complicado que yo tengo que decir qué hago, y entonces decido que la meca del periodismo del motor en España está en Madrid, así que me vengo a Madrid a trabajar. Y aquí una vez en Madrid pues empiezo a conseguir colaboraciones en diversos sitios, hasta que tengo la suerte de caer en la revista Autoedo Sport, que era la revista en la que yo cuando corría rallies de los que podía y quedaba en una clasificación por la mitad de la tabla, pues me veía ahí en la revista, era la revista también que sacaba los coches deportivos, era mi revista de referencia. Entonces de repente, 10 años después de empezar a escribir de coches, me veo metido en una revista que me encanta, que me apasiona de toda la vida. Pasas por la competición, eres piloto, pero cuando en tu fase de periodista, en numerosas pruebas de las marcas, la verdad es que tienes cierta fama, porque hablando con jefes de prensa, dicen, Rafa es un crack, Rafa gana absolutamente todo, o mejor dicho, todas las pruebas de las que las marcas realizan en las presentaciones. Bueno, eso, el pequeño truco es que al venir de la competición pues tienes una experiencia muy grande y siempre es más fácil entre gente que no está acostumbrada a competir pues ganar cosas, ¿no? Y bueno, quizá lo más simpático fue que me encontré de repente con la evolución de los coches, cada vez se miden más los consumos. Entonces empezó a haber muchas pruebas de consumir poco, de llegar a un sitio y ganaba el que menos consume. Y en esas pruebas pues resulta que yo era de los mejores, porque al final cuando sabes pasar una curva deprisa, luego tienes que acelerar menos y consumes menos combustible. Entonces la experiencia en competición es importante para consumir poco. Y después montaron un campeonato de todo esto en Cataluña, las Ecoseries, y cuando lo vi dije, tate, este es para mí. Y ahí fui a Cataluña, me hice las 5 carreras y gané el campeonato. Así que fue una cosa muy divertida. Si hablamos con profesionales, evidentemente todos te conocen, pero también los aficionados tienen o juegan un rol importante, porque si nombramos Rafa Cif, todos te relacionan con este tipo de coches, coches superdeportivos y sobre todo racing. Bueno, yo siempre digo que después de actor porno, la profesión más divertida del mundo es la de probador de coches, y más todavía si son coches deportivos. En Autoedo son de cajón, porque es una revista de competición, entonces los coches que quieren ver nuestros lectores son los coches que corren, los coches deportivos, ni monovolúmenes, ni sub, ni nada de eso, que no le gustan nada. Entonces es de cajón, yo me especializo en deportivos porque es lo que pruebo todos los días. Y aquí hoy hemos venido aquí a grabar en este sitio, una de las razones es porque aquí tienen dos coches, el BMW M4 GTS
y el Porsche GT4, que tuve la suerte de ser el primer periodista en España en probarlos. Entonces, quien quería saber de estos coches, pues tenía que comprar nuestra revista, y durante muchos meses, hasta que luego traen una unidad y lo prueba más gente, pues solo lo podía leer en AutoEdo. Bueno, Rafa, cuéntanos lo que quiere escuchar el aficionado al motor. Cuéntanos cómo es el día a día de un periodista del motor afincado en este sector tan exclusivo, tan jugoso, que son los coches racing. Normalmente tenemos dos tipos de pruebas. Una es la primera toma de contacto con el coche, que suele ser breve, y solemos ir a un montón de destinos en los cuales la marca presenta ese coche, a lo mejor para toda Europa o para todo el mundo. Entonces, con eso pues es divertido, porque viajas mucho, pruebas los coches en escenarios estupendos, y pues la verdad que es increíble. Y luego, al cabo de un tiempo, ese coche suele llegar a España, nos lo llevamos a la redacción y le hacemos una prueba ya más amplia en los lugares que conocemos, etc. Entonces, eso es lo más divertido. Y luego, una vez hecho eso, pues el periodista tiene que sentarse, tenemos que sentarnos en el ordenador y echar humo hasta que escribimos la prueba, la publicamos en papel, en internet, y bueno, pues en los últimos tiempos cada vez tenemos más cosas que escribir y que trabajar en la redacción. ¿Cómo ves tu futuro a corto y a largo plazo? Bueno, pues ahora la verdad, el reto que tenemos los periodistas es mantenernos donde estamos. Entonces, a mí me gustaría retirarme aquí, en esto que estoy haciendo, porque llevo 25 años escribiendo de coches y es algo que sigue apasionándome. Entonces, pues ese es mi objetivo, seguir haciendo lo que estoy haciendo. Esperamos que os haya gustado. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales o incluso en nuestra tele online, puntatacón.tv. Vuela abajo, amigo.